Bienvenidos al canal de Bestakium. Lamento la poca frecuencia con la que he estado subiendo vídeos ya de primeras al momento de subir este vídeo, pero bueno, es debido a pues, ciertos problemas que he tenido durante esta temporada y no he podido hacerlo, así que desde aquí lamento mucho las molestias, amigos. Dentro de poco volverá el spam de 800 vídeos diarios para que todo el mundo pueda disfrutarlos, así que espero que empecemos con buena racha y que reventéis el botón de likes de este vídeo. Vamos a hablar sobre lo que hemos visto de Duraludon hasta el momento. Recordemos que subí la noticia avisando del nuevo Pokémon al instante que fue publicado. Lo que pasa que junto con esa publicación original también salió un vídeo de tipo japonés donde se veían los ataques del propio Pokémon. Lo vi a los 20 minutos de subir mi vídeo y podría haber hecho otro al instante, pero como os digo, pues no tuve ni el tiempo. Y aparte, una vez subo vídeo, no puedo subiros otro a los 20 minutos. Por eso mismo recomiendo que me sigáis en otras redes sociales si no lo habéis hecho todavía, para estar al tanto de cosas. En el caso de que yo suba un vídeo y salga una actualización y no lo pueda subir al momento, pues seguramente comente algo o en el grupo que tenemos de la Discordia, o pues, yo que sé, por Twitter o Insta, ¿no? Los típicos sitios donde se suele comunicar. Dicho esto, pasemos al vídeo y a la teoría tan rocambolesca que hay al respecto de que Duraludon quizás no sería este Pokémon que todo el mundo está esperando, aun a pesar de que voy a desmontar esa teoría diciendo que aquí se le ven perfectamente los ojos al propio Pokémon. Pero mucha gente asegura de que aparte de Duraludon debería salir otro Pokémon más en marzo, y no es poco probable que salga otro Pokémon en marzo, dado que el Pokémon de Duraludon oficialmente saldrá el día 15 de este mes. Y pues no es descabellado que antes de acabar el mes tengamos noticias sobre el próximo Pokémon, e inclusive que el Pokémon de abril sea un Pokémon de categoría ágil, dado que es el único que todavía no ha salido y es el que menos cantidad de Pokémon tiene en ese grupo. Los ágiles son 4 y seguido muy de cerca por soportes, que son 5, pero recordemos que Hoopa, el quinto Pokémon auxiliar, salió recientemente, así que sería, por parte de Unite, extremadamente ridículo sacar otro soporte sin todavía favorecer al ámbito de los ágiles. Dicho esto, veamos lo que comunican en este vídeo, que he puesto subtítulos, pero probablemente los subtítulos estén un poco ahí, ¿no? Aquí, Duraludon, en vez de Duraludon, Duraludon, ¿vale? Inflige daño a larga distancia, es un Pokémon que es bueno para atacar a los oponentes. Bueno, está bien, creo que soy fuerte hoy. El movimiento ondulatorio del dragón y la roca espacial. Bueno, como veis, fijaros en la miniatura de los ataques, en la miniatura del ulti. Os lo voy a retroceder un poco. Y fijaros en la, en el sprite que tiene la habilidad de abajo, de la R y de la ZR. Que supongo que es la habilidad, sí, ZR, porque está jugando en Nintendo Switch este chico, ¿no? Que tenemos aquí delante. Como veis, ninguna de esas tres habilidades mostradas hasta el momento parece ser... uy, no sé qué ha hecho. Es como que hace daño en área a cierta distancia, ¿no? Con esta habilidad, es la que vimos al principio. Pero como veis, ninguna de estas, de estos tres sprites tiene siquiera un parecido a la habilidad mostrada en el panel oficial que confirmaba el ofensivo de marzo. Los ojos, eran dos ojos, y ese momento no lo hemos visto como habilidad. Para que os hagáis una idea, recordemos que Aegislash y que Hoopa, dentro de lo que es esa fotografía que nos enseñaron a todos, Aegislash y Hoopa, las dos habilidades que salen, luego a posteriori tiene también esas dos habilidades dentro del juego. Os voy a poner el panel para que lo veáis. Como veis, aquí tenemos la de soporte de febrero y tenemos también la de Aegislash. Tanto esta habilidad como esta, que esta es el portal dimensional que tiene Hoopa, estas dos habilidades se ven dentro del juego a día de hoy. Tanto Aegislash como Hoopa tienen estas dos habilidades que nos mostraron al principio. De momento no estamos viendo la de los ojos que tiene nuestro atacante de marzo, que sería el querido Duraludon. Esta habilidad de momento no se la hemos visto de ninguna manera. Como veis, al menos en estas tres no se ha visto, pero es que luego enseña más habilidades. Por cierto, el daño que tiene esta habilidad tampoco está... Bueno, no es que sea un pepardo, de aquí yo no he visto que le haga nada a este, pero a los minions sí que les ha quitado vida, ¿no? Sería más bien una habilidad de estilo de farmeo. Quizás cuanto más lejos estén... No, es que no lo acabo de entender, porque a los Aipon no les ha hecho mucho, pero al Corviz sí que le ha quitado vida. Luego, por básico, pega muchísimo, si os fijáis. Sin embargo, el Pokémon sería de tipo especial, supuestamente, pero sí que hace mucho daño en cuanto a básico. Esto como análisis general, ¿vale? Hablando solamente de él, hace bastante... mira, mira, parece que de hecho sí tiene ciertas marcas. Cuando ondea, hace gran daño según el número de pasos de la... Y... Es que mira qué traducción es esta. Se da gran daño según el número de pasos de la marca. Y más aún con vibración del...
del dragón. Bueno, pues es como que si tú le aplicas un efecto primero, mira, un crítico de 1000. Pues parecería que podría ser incluso atacante físico, a pesar de que sus estadísticas oficiales en Wiki, lo que me habéis pasado, brille más el ataque especial. No sé, se me hace raro, ¿no? Pero hace muchísimo daño por ataque básico. Hizo 1000, es como si fuera una DC. Luego tenemos la habilidad esta mítica del tumbarrocas, que como veis hace daño parecido al que hace Krassen. Tampoco tiene una cantidad de daño enorme. Sin embargo, si os fijáis en esto, tiene unas ciertas cargas como el buceo del Cramorant, y podría tirar hasta 3 cargas o inclusive parece que 4, ¿no? Según veo, igual tira si desaparece una de las que ya haya. Pero puede tirar de momento 3 cargas exactas. Supongo que una encima de otra y de otra para objetivos como el Zapdos sería una auténtica locura. Luego, a partir de aquí, seguimos viendo estas 3 habilidades. De momento no se ve nada diferente, pero vamos a buscar, a lo que hemos venido en este vídeo, los ojos que supuestamente tiene. Pero es que el daño que tiene esto, si tiras los 3 a la vez y el ulti, todas las marcas y todo eso, si os fijáis, es como que la marca que tira en área explosiva, en función a es como si tú le metieras unas cargas y cuando revientas con ese ataque, el que más cargado esté lo explotas, parece ser, ¿no? Tendremos que probarlo, pero de momento deberíamos como quitear al rival, pokearle un poco y después meterle la marca y lo reventamos. Es un personaje que de momento apunta que tendrá mucho daño y en área, como os dije antes de que fuera presentado, simplemente con las imágenes que vimos al principio. Tiene muchísimo daño en área. Pero vale, esto no es lo que nos interesa. Nos interesa saber las habilidades del principio, que de hecho me parece sumamente ridículo. Porque las habilidades que tiene la miniatura, o esto está mal, son las de Matchup y la de Cera Hora. Esto sería cuchillada de Cera Hora y esto sería corpulencia del matchup del principio, ¿vale? Lo digo porque he jugado con ambos Pokémon y me conozco a la perfección prácticamente todos los ataques que hay dentro del juego, por el simplemente hecho de que, pues como hago vídeos de ello, pues me gusta estar bien informado al respecto. Pero mira, aquí están reciclando la cuchillada y luego de ítems va a full daño, daño de ataque, que esto no lo había mirado, ¿vale? Parecería ser que esta vez sería daño de ataque según lo que le está colocando este hombre. Pero es sorprendente porque lo que más brillaba era ataque especial y velocidad de ataque en las estadísticas oficiales, que me habéis pasado vosotros. Así que ya veis, como os dije en un principio, que tampoco nos podemos fiar mucho de eso, ¿no? Incluso Duraludon, su aspecto no se parece en nada a un Pokémon de tipo ofensivo. Pero bueno, vamos a ir a lo importante, ¿no? Vemos que la habilidad que tiene ese ZR, o es porque no he cargado bien su miniatura, que se me haría raro, pero es como que... Sí, es cuchillada, es que esa es la habilidad. Y corpulencia es parecido a la que tiene el matchup. Es algo diferente, pues parecido al mismo tiempo, ¿no? Se le queda ese aura encima. Vamos a buscar a ver si se sube otra habilidad. Cuando él suba de nivel ahora al 5, le da la opción de... A ver qué habilidad le da cuando suba al 5. O esto lo han cortado directamente. Vale, lo han cortado, entra directamente con las estrellitas. Y no sé si la siguiente habilidad se la va a cambiar o no. Pero... es como que está todo reciclado. Me da la sensación de que igual no sale lo de los ojos por ello. Que mucha gente me decía eso. Mira, Bestonte, no sale lo de los ojos. Y puede ser que haya otro segundo Pokémon en marzo. Es probable que saquen otro Pokémon en marzo, pero dudo que sea ofensivo por esto mismo. Fijaros, ¿vale? Cuando sube de nivel aparece la habilidad de... una habilidad de Griden. No, no creo yo que esto esté tan reciclado, ¿vale? Dudo muchísimo que esto esté tan reciclado. Voy a quitar incluso los subtítulos para poder verlo mejor con vosotros. Pero... madre mía, ese pájaro osado cómo lo reventó. Vamos a verlo, pero ahora en teoría sube de nivel y le aparece la habilidad como de atiborramiento, ¿no? Es la opción que le da. No sé dónde lo he visto, pero salía la opción como de atiborramiento. No, de verdad, no sé muy bien dónde lo he visto, pero salía en algún lugar, ¿eh? Os lo juro por Dios que salía como la opción de atiborramiento. Supongo que será antes de evolucionar el ZR. Aquí debería ser al pillar el nivel 7. Ahí está. ¿Veis? Esto de aquí, no, incluso no es atiborramiento. No sé qué habilidad es esta, justo por el sprite... no os lo sabría distinguir, pero creo que sería... Mira, de hecho se ha suscrito alguien mientras grabamos el vídeo. Fi YouTuber, ahí lo voy a dejar, no lo voy a cortar. Gracias por esa suscripción. Lo he dicho, creo que es el placaje. Parece la del placaje que tiene al inicio. O sea, que debe haber habilidades que están todavía bloqueadas. Y esto es un gameplay muy prematuro del propio Pokémon. Sí, porque sale... es que no, me sorprende que reciclen tanto, ¿vale? Están reciclando la habilidad de cuchillada. Están reciclando la del corpulencia y ahora van a reciclar también Griden y con el icono de Griden. Esto es ridículo. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica. Pero bueno, aquí lo estáis viendo. Parece que el chaval este no muestra nada más. Mucha gente me dijo eso, que como no han visto la habilidad de los ojos, pues quiere decir que Duraludon no lo es. Os digo, por lo que estoy viendo en sprites, esto me parece más bien un error. Creo que es una versión prematura y por eso mismo no lo vemos. Pero seguramente tenga alguna habilidad que tenga que ver con aguzar, que es la que se vio en un principio y es la que se ve en el panel. Todos los Pokémon que han salido hasta ahora relacionados con el panel del lejano oeste
donde se pone que se buscan, todos que muestran ahí una habilidad la acaban teniendo dentro del juego, como la habilidad de Islas o como la habilidad del portal dimensional que tiene Jupa. Por lo tanto, no deis más vueltas. Es posible que nos anuncien un Pokémon para abril y nos lo anuncien a mediados de... O sea, a finales de marzo. Porque mira, hasta aquí sale la habilidad de... del propio Griden y la habilidad del Hyper Beam del rayo que tiene Dragonite, ¿no? Del rayo solario, es decir, del hiperrayo, ¿no? El Hyper Beam, ¿no? Hyper Beam. Que creo que se llama en inglés, de Dragonite. Y pues lo dicho, no le deis más vueltas, chavales. No tiene sentido que aquí aparezca una ardilla. No es una ardilla este bicho, ¿vale? Que se pone así, pero no es una ardilla. Por lo tanto, no le deis más vueltas. Duraludon es el ofensivo, está más que confirmado. Y encima va a ser un ofensivo de ataque físico, según estamos viendo, ¿no? Por lo menos escala con ataque físico. Y no hace poco daño porque le hemos visto dar un crítico de 1000. Que muchas veces a Cinderace le cuesta meter un crítico de 1000 en ocasiones, y los mete en el late. Así que será un buen AD carry. Por lo que estamos viendo, un buen AD carry, quizá con mucha menos movilidad que los que hay ahora. Pero ahí está, no hay queja en absoluto. Digamos que seguramente en marzo, a finales, recordad que cuando estoy grabando este vídeo estamos a 10 de marzo, es muy probable que a lo mejor hacia el día 25 o 26 de marzo, al finales del propio mes, pues seguramente nos anuncien el próximo Pokémon y probablemente sea de tipo ágil. Pero tampoco lancemos cohetes al cielo. No demos todo el pescado por vendido. Esperemos que sí, esperemos que se venga por fin un Pokémon ágil. Ya sabéis cuáles son mis opciones. Yo tengo ganas de que sea Dragapult. Probablemente no, porque según estamos viendo, sacan al Pokémon que les apetece como tipo ágil. Pero es que Dragapult tiene una velocidad alta. Y Zeraora, que aparece en una misma lista que Dragapult como velocistas, como personajes que son muy rápidos corriendo. Hacer ahora hemos visto que lo han metido de ágil. No sería descabellado que también metieran de ágil a Dragapult. Ojalá. Yo es mi bingo. Mi bingo es eso. Y mi bingo también es que Greninja tenga por fin su skin de pase de batalla. Eso es bingo. Eso es al azar. A ver si hay suerte. Voy a estar leyendo comentarios a ver qué votáis como pase de batalla. Y voy a también a estar leyendo comentarios sobre el Pokémon que queréis que saquen de tipo ágil, ¿no? Que se me hace raro decir de tipo ágil porque no es realmente un tipo, es categoría. Sería categoría más bien, ¿no? La categoría ágil. Propuesto por Unite, ¿no? Dicho esto, un abrazo y hasta el próximo vídeo, que si Dios quiere será dentro de poquito. Así que reventar el botón de likes.